Bien, vamos a empezar la clase, chicos. Bien, vamos a empezar. El día de hoy, vamos a hacer un nuevo capítulo. ¿Cuántas veces nos han pedido? A ver, yo tengo una regla y la divido en partes, divídelo en cinco partes. Esto lo divido en cinco partes. Y me dicen, a ver, ¿cuántos segmentos ves si lo dividiera en cinco partes? Entonces, cualquiera diría cinco nada más, pero hay más segmentos. Si yo esto lo dividiera en cinco, puedo ver más segmentos. Eso es lo que vamos a ver hoy día en diferentes figuras, también en un triángulo. Si yo trazo líneas, ¿no? Líneas en un triángulo y me piden cuántos triángulos hay en esa figura, de lo que se trata ahora es de contar. Bien, vamos a contar. Vamos a contar. Bien, vamos a contar figuras. Bien, el título de la clase es conteo de figuras. Miren, chicos, acá tengo un segmento y lo he dividido. Ojo, tengan cuidado con lo que voy a explicar. Ojo. A ver, un ratito. Bien, ojo lo que le voy a explicar. Acá yo tengo cuatro puntos, pero yo no estoy pidiendo puntos. Yo lo que estoy pidiendo son los segmentos. Y lo voy a numerar, miren, chicos. Los segmentos pequeños los voy a numerar. Voy a poner 1, 2, 3. Entonces, a mí me van a preguntar cuántos segmentos hay. ¿Alguien me puede decir cuántos segmentos ve ahí? Entonces, por ahora no me van a responder. Bien, chicos, aparte de los tres, claro, a ver, vamos a ver. Yo tengo 1, 2, 3, ¿no es cierto? Con un segmento, yo tengo, miren, chicos, ¿ah? Con un segmento, 1, 2, 3. ¿Bien? 1, 2, 3. Total, 3 segmentos. Ahora vayamos con 2, los que tienen 2, con 2 segmentos. Chicos, acá hay un nuevo segmento, 1, 2. 1, 2 es un nuevo segmento. 2, 3 también es uno que tiene 2 números. Entonces acá pongo 2, 3. Listo. Tengo 1, 2, 3. Tengo este segmento que es 1, 2, 4. Y tengo este segmento que es 2, 3, 5. Bien. Faltaría un segmento. El que tiene 3. El que tiene 3 sería 1, 2, 3. Acá tendría 2. Y acá tendría 1. Total de segmentos, chicos, yo cuento, sumo, 3 más 2, 5 más 1, 6 segmentos. Ya, chicos, no me van a decir, profesor, yo solamente veo 3 segmentos. No, eso es para separar los segmentos más pequeños. ¿Bien? Los segmentos más pequeños. ¿Listo, chicos? Pero también tengo este segmento, este otro segmento, y todo. A este tipo de conteo, chicos, a este tipo de conteo se le llama conteo directo. Cuando hago ese tipo de conteo, colocando. Luego vamos a ver con fórmula. Bien, chicos. Vamos al siguiente, al triangulito. Igualito. Me piden contar ya no segmentos, sino triángulos. Entonces yo voy a numerar los triángulos. Un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos. ¿Listo? No me cierren. Un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos. A ver, con un triángulo, ¿cuántos hay con un triángulo? 1, 2, 3. Total, 3. Con 2 triángulos, 1, 2, con 2 triángulos. 1, 2,
2, 3 también es un triángulo. Miren, chicos, 1, 2 es un triángulo. 2, 3 es otro triángulo. Total, 2 triángulos más. Y finalmente, todo, que sería con 3 triángulos. Sería en este caso, todo el triángulo sería 1, 2, 3. Total, un triángulo más que tiene 3 triángulos. Bien, este es 1, 1, 2, 3. Ahora viene este otro que sería el 1, 2, este otro que sería el 2, 3, y todo que sería 1, 2, 3. Total, 6 triángulos. A esta forma de contar, chicos, se le llama conteo directo. ¿Ya? Cuando yo separo y cuento, ¿no es cierto?, separando los triángulos. Bien, chicos, pero hay otro tipo de conteo que se llama conteo por fórmula o por inducción. Bien, vamos a ver cómo es el conteo por fórmula o por inducción. Conteo por fórmula o inducción. ¿Ya? Vamos a girar un poco. ¿Listo? Conteo por fórmula por inducción. Miren, chicos, cuando a mí me pidan hallar la fórmula para hallar segmentos, a ver, vamos a ver, en primer lugar, segmentos. Segmentos. ¿Ya? Así como acá. Yo voy a tener un segmento. Miren, chicos, voy a dibujar un segmento. Bien. Voy a dibujar un segmento y voy a colocar puntos. Hasta acá. Bien. Lo que voy a hacer es numerarlos, como lo hice arriba. 1, 2, 3. Pero acá yo no conozco cuántos hay. Porque acá sigue, puntos suspensivos. Y acá le voy a poner N. Bien, para estos casos de segmentos, para los casos de triángulos que tengan esta forma, ¿ya? Que tengan esta forma. Que yo voy a dividir. 1, 2, 3 puntos suspensivos hasta N, bien, N triángulos, voy a separar los triángulos, 1, 2, 3, no copien, solamente miren, y también cuando yo tenga cuadriláteros, por ejemplo, este cuadrilátero. Listo, chicos, y yo separo esos cuadriláteros. Bien, acá yo también voy a contar 1, 2, 3 puntos suspensivos. Y pueden tener N cuadriláteros. Cuando yo digo N, acá pueden haber 5 segmentos, 10 segmentos, 12 segmentos, acá puede haber 15 triángulos, 7 triángulos, 9 triángulos, o acá puede haber un cuadrilátero rectángulo, en este caso rectángulo, 2 rectángulos, 3 rectángulos, o N rectángulos. ¿Bien? Bien, chicos. Para cuando yo tenga ese tipo de figuras, hay una fórmula para estas tres figuras. Hay una fórmula, chicos. Es por eso que se llama conteo por fórmula. Cuando ustedes vean así, así la forma, o así, el número total de figuras será igual. Ya, chicos, cuando vean así, así o así, el número total será N, abro paréntesis y lo multiplico por N más 1, ya le sumo
El siguiente sería, si este fuera 5, 5 por 5 más 1, entre 2. Esa sería la fórmula, chicos, para hallar. Esta sería la fórmula para hallar el número total de segmentos, triángulos y cuadriláteros. En este caso, miren, chicos, si fuera 3, miren, ¿ah? Miren, ¿ah? Vamos a sacarlo, pero por fórmula, esta fórmula. Si fuera 3, número total va a ser igual. ¿Cuánto vale n? Como en este caso son 3. Bien, acá hay que ponerle n. Como en este caso son 3, pongo 3 por 3 más 1 entre 2. ¿Cuánto es 3 más 1? 4 por 3, 12. Entre 2, 6. Ahí está, 6. 6. 6. He hallado esto por fórmula. En antes lo hallé por conteo directo, chicos. Bien, escuchen bien. La fórmula para todos es el mismo, pero tienen que tener esta forma. Yo tengo que enumerar los segmentos pequeños. 1, 2, 3, n, no sé cuántos hay segmentos pequeños. Acá igualito, no sé cuántos triángulos pequeños hay. Acá hay que ponerle el n. ¿Listo? 1, 2, 3, no sé cuántos hay. Puede haber 6, 7, 8. Acá igual, no sé cuántos rectángulos hay. Pero en estos tres casos, la fórmula es n por n más 1 entre 2. Si fuera 5, sería 5 por 6 entre 2. Si fuera 8, sería 8 por 9 entre 2. Si fuera 15, sería 15 por 16 entre 2. Solamente tienen que hacer, multiplicar y dividir entre 2. Nada más. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de conteo. Conteo directo y conteo por fórmula. Profesor, pero si me dan así, ¿cuál debería aplicar? Por fórmula. Pero ojo, muchas veces, ojo, ojito, mira lo que le voy a decir, ojo, vamos a ponerle acá ojo, ya voy a borrar esto, eso lo van a ver en el video, ojo, ojo, muchas veces van a ver así, miren, chicos, van a ver así. Miren, de repente veo una E de link. Una E de link. ¿Ya? Una L de link. Donde acá me han separado en dos segmentos. Acá en 4 y acá en 2. Miren, ¿ah? Miren. Miren esta E de link. Y acá. A ver, vamos a ponerle en 3 acá. Ya, en 3. Ya, en 3. Y acá en 2. ¿Listo? Miren, chicos. Y me piden cuántos segmentos hay. ¿Cuántos segmentos hay? ¿Bien? Me van a pedir cuántos segmentos hay. Miren, chicos, tengan cuidado. Acá lo que tengo que hacer es, acá yo cuento, 1, 2, 3, acá abajo, 1, 2, 3, acá arriba, 1, 2, 3, 4, acá, 1, 2. Y entonces voy a aplicar la fórmula, primero para este. A ver, vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer es, primero aplicar la fórmula para esta parte. Entonces pongo, número de segmentos será igual, número de segmentos será igual, acá es 3, allá, 3 por 3 más 1, que sería 4, entre 2, y eso me sale 6. Luego el de acá, acá tengo 1, 2, 3, 4, allá, número de segmentos será 4 por 4 más 1, que es 5, entre 2. Y eso me sale 10. Ya van 10 más 6. Luego, este de acá, que es el mismo. Entonces, a este le voy a multiplicar dos veces.
¿No es cierto? Porque este es el mismo que este. Dos veces voy a hacer esto. Por dos, lo multiplico. Y este de acá, número de segmento, será igual 2 por 2 más 1, que sería 3. ¿No es cierto? Porque la fórmula es 2 por 2 más 1, que sería 3, entre 2. Y esto me sale 3. ¿Cuántos segmentos hay en total en esta figura? Simplemente sumo. 12 más 10, 22 más 3, 25 sería la respuesta. ¿Vieron, chicos? Entonces acá aplico la fórmula, acá aplico la fórmula, acá aplico la fórmula. No me vayan a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y me van a poner 12 por 12 más 1. No, porque tiene que ser recto. Ya, no me vayan. El año pasado cuando hicimos, hay algunos que me numeraban todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y querían aplicar la fórmula. No, la fórmula es cuando es recto. Para este, para este, para este, para este y luego lo sumo todo. ¿Listo, chico? Igualito va a ser en triángulos. ¿Ya? Cuando tengan triángulos. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahora sí. Tengo dos fórmulas más. A ver, voy a poner acá otras fórmulas. Ya saben que la fórmula es n por n más 1 entre 2. Vamos a poner otras fórmulas. Otras fórmulas. Bien, otras fórmulas. Y vamos a poner acá dos dibujos. Un dibujo así. Un dibujo así. Ya, acá voy a tener y acá lo voy a separar así. ¿Listo? Acá igual tengo listo, chicos. Observen, solamente no copien, observen. Yo voy a numerar 1, 2, 3, 4. Y por acá también voy a numerar cuántos triángulos hay. La base. 1, 2, 3. Igualito acá, voy a numerar 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a numerar de acá para arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos esta figura? La fórmula va a ser la siguiente, chicos. Miren, la fórmula va a ser la siguiente. Número de triángulos va a ser igual. Yo ya sé que para hallar el número de triángulos es n por n más 1. Entre 2. Bien. Todo eso, chicos, todo eso lo voy a multiplicar por la cantidad de líneas que hay acá. 3. Por m le voy a poner. ¿Ya? Por ejemplo, acá voy a poner 4 por 4 más 1 entre 2. Y acá voy a poner 1, 2, 3. Bien, ahorita lo vamos a hacer. Ahorita lo vamos a hacer. Y en el caso del número de rectángulos o cuadriláteros, porque puede ser cualquier cuadrilátero, acá voy a poner n por n más 1
entre 2, que va a multiplicar a m, vamos a decir que acá es m, por m más 1 entre 2. Esa fórmula la tiene en el libro, por si acaso. Entonces, chicos, miren, vamos a ver cuántos triángulos acá hay. Multiplico, aplico la fórmula. Número de triángulos será igual. A ver, me dice que aplique la fórmula n por n más 1 sobre 2. Sería 4 por 5 entre 2. Y todo eso que lo multiplique con el número de bases que hay. 1, 2, 3. Listo, se acabó. ¿Cuánto sale eso? 4 por 5, 20. Entre 2, 10 por 3, 30. Acá hay 30 triángulos. ¿Ya? Entonces multiplico n por n más 1 entre 2 y lo multiplico por cuántas líneas hay. 3. Listo, 30. Acá, la fórmula. Número de cuadriláteros. A ver, multiplico. N. ¿Cuánto vale n acá? 5. Por n más 1, que sería 6. Entre 2. Listo, ya tengo uno. Ahora el otro, lo multiplico. ¿Cuántos tengo acá? 4. Por 4 más 1, que sería 5. Entre 2. Listo. Y todo eso me debe salir el resultado. Acá sería 30 entre 2, 15. Acá sería 20 entre 2, 10. 15 por 10, 150 cuadriláteros hay acá. ¿Vieron, chicos? Eso es lo que tienen que hacer, aplicarla. Hay una única fórmula, n por n más 1 entre 2. Pero cuando vean esta figura, en el caso del triángulo, lo voy a multiplicar por las bases que veo. 1, 2, 3. Acá voy a hacer doble vez, primero con el horizontal y luego con el vertical, aplico la fórmula n por n más 1 entre 2. Bien, chicos. Vayan todos a su libro, vayan todos a su libro, vayan todos a su libro. Ah, ojo, antes de eso, chicos, ojo, ojo, vamos a ver ese ojo, vamos a, ojo, también se pueden, cualquier figura geométrica se puede contar, también puedo contar ángulos, ¿ya? Ángulos. Miren, puedo contar ángulos. Igualito, coloco un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos. Entonces, número de ángulos será igual, la misma fórmula, la misma. N, que en este caso es 4, por 4 más 1, que es 5 entre 2. ¿Cuántos ángulos hay acá? 4 por 5, 20. Entre 2, 10 ángulos. La misma fórmula. Ya es la misma fórmula para hallar ángulos. ¿Listo, chicos? Ahí tienen entonces. Vamos a hacer el libro. Todos a la página. A ver, chicos, todos a la página 43. ¿Ya? Libro, página 43. Bien, chicos, libro, página 43. Página 43 del libro. Bien, yo le voy a poner a los que no tienen libro, voy a compartir pantalla. A ver un ratito. Ahí está la primera pregunta. Bien, chicos, ahí está la primera pregunta. Observa la figura y determina el número de segmentos. ¿Alguien ya lo hizo? A ver, ¿alguien ya lo hizo? A ver, ¿quién me da la respuesta de la primera pregunta? A ver, si alguien ya lo hizo, me avisa. Ahí tengo, miren, chicos. Miren, chicos. Acá tengo 1, 2, hay que numerar, hay que ponerle el número encima del segmento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Entonces ahí tienen 8. Ustedes tienen que aplicar la fórmula. ¿Cuánto sale? A ver quién tiene la respuesta. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién me dice cuánto sale? A ver, ¿alguien que quiera participar? 36. ¿Cuánto? 36. Muy bien. A ver. Chicos, profe, en la primera deberíamos haber numerado y ahí 8, ¿no? Entonces, profe, el número de, ustedes van a poner así. Ustedes van a tener que numerar todos los segmentos 1, página hasta el 8. Y el número de segmentos será igual a 8 por 8 más 1, que sería 9, entre 2. ¿Cuánto sale eso? Acá sería 72 entre 2, la mitad sería 36. Esa sería la respuesta, chicos. ¿Bien? Muy bien. Para la número 1. Vamos a la pregunta número 2. ¿Quién lo hizo? A ver, pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Cuántos? A ver, numeren ahí. 7. ¿TRC? 7. ¿TRC? ¿Está diciendo cuánto? ¿TRC? 7. ¿TRC? 7. ¿Cómo va a ser 7? ¿Cómo va a ser 7? Me está pidiendo cuántos rectángulos hay. Ustedes no han atendido nada de la clase. 28. ¿Ah? 28. A ver, muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Grecia. Ya, muy bien, Grecita. ¿Cómo que 7? ¿Cómo que 7? A ver, la segunda pregunta. ¿Cómo que 7? ¿Quién está diciendo 7? Es decir, ese estudiante que me está diciendo 7 no ha atendido nada a la clase. 7 son lo que voy a numerar yo acá. Desde el 1, 2 hasta el 7. Entonces, el número de rectángulos será 7, la fórmula. N por N más 1 entre 2. 7 por 8 entre 2. Estoy diciendo que hay una sola fórmula. ¿Cómo que 7? Profesor, dijo Ángel 7. ¿Cómo que 7? Ángel fue. Eso será entonces 28. Muy bien, Grecia. ¿Cómo que 7? 7 es lo que yo divido, pero la fórmula para hallar cuántos rectángulos hay, hay más de 7, son 28. Listo. Bien, vayamos a la pregunta número. A ver cómo estamos en. Ya. A la pregunta número 3. A ver, ¿quién me dice cuántos triángulos hay? Le doy 2 minutos. Es con nota. A ver, vamos a poner el video. 15. 15. 15. No. 15. No. Hágalo bonito, nadie lo está apurando. Voy a compartir para que vean los que no tienen libro, creo que yo sí. Por si acaso acá hay una línea, por si acaso acá hay una línea. Bien. Tengan cuidado porque acá hay más triangulitos. Pero triángulos. ¿Cuántos? 6. No, ¿cómo que 6? ¿Cómo que 6? Acá nomás yo veo 5. A ver, ¿cuánto sale ahí? Alguien que me diga. 10. Profesor, 10. 10, no. 12. 8. 8. A ver. ¿Quién dijo 12? Yo, profesor, Obed. Obed. Muy bien, Obed. Muy bien. Muy bien, Obed. Muy bien, Obed. Vamos a ver por qué sale 12. ¿Ya? Ahorita les paso la pantalla. Ya. Listo. Vamos a ver por qué sale 12. A ver, chicos, miren, acá está la figura. Bien. Por un momento, miren, chicos, por un momento me voy a olvidar de este. De este que está acá. ¿Ya? Este de acá no lo voy a tomar. Voy a numerar. 1, 2, 3,
4, ¿no? 4. Entonces, aplico el número de triángulos. Número de triángulos sería 4, ¿no es cierto? Número de triángulos sería 4 por n más 1 sería por 5 entre 2. Ahí me salen 10. Pero ojo, me salen 10 siempre y cuando no estuviera esta rayita. Pero como está esa rayita, me falta contar estos dos triángulos. El de acá y el de acá. Este pequeño y este de acá me falta contar. Entonces sería más 2. Y en total serían 12. ¿Ya, chicos? Si yo no saco esto, yo aplico esta fórmula. Y luego, acá me quedan todavía 2 triángulos. No lo considero esto, porque este ya fue contado cuando he hecho acá. ¿Ya? Por eso no lo considero este, porque este ya fue contado acá. Considero estos 2 triángulos pequeños. La respuesta sería 12. Muy bien, Obed. Muy bien, Obed. Ya, hay que tener cuidado. Acá estos 2 también. Chicos, yo les voy a decir una cosa. Podrían haberlo hecho por conteo directo. En conteo directo, ustedes podrían haber puesto 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. A ver, con un triángulo. Miren, con un triángulo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hay? 5. Con 2 triángulos. A ver, 1, 2. ¿Ya? 1, 2. 2, 3. A ver, con 2 triángulos. 3, 5 no es triángulo. 4, 5 es triángulo. Muy bien. ¿Cuántos hay? 3. Ahora con 3 triángulos. 1, 2, 3 es un triángulo. A ver, otro que tenga 3 triángulos. Este también tiene 3 números. 3, 4, 5. Bien, 3, 4, 5. Y otro con 3 números ya no hay. ¿Cuántos son? 2. Ahora con 4 triángulos. Con 4 triángulos. Con 4. Bueno, este no es. 2, 3, 5, 4. Ah. A ver. 2, 3, 5, 4. 2, 3, 5, 4, pero eso sería con 5 triángulos. La última. Con 5 triángulos. Profesor, con 4. Son 4, profesor. Son 4. 2, 3, 5, 4. Son 4. Son 4. Profesor, yo no dije 1. Yo no dije 2, 3, 5, 4. Con 4 números sería 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 sería otro triángulo. Entonces acá hay 1. Y con 5 triángulos sería 1, 2, 3, 4, 5, que también es forma de un triángulo. Está 1, 2, 3, 4, 5. Total, ¿cuántos hay? 10, 11, 12. Me hubiera salido lo mismo, sino que este es más trabajoso. ¿Bien? Acá habría que contar con un triángulo. Ahí está. Con 2 triángulos, 1, 2, 2, 3. Y 4, 5, 3. Con 3 triángulos, 1, 2, 3. Y también 3, 4, 5. ¿Ya? También es un triángulo, estos 3 números. Con 4 números sería este de acá, 2, 3, 4, 5. También tiene una forma de un triángulo. Y todo sería, uno sería los 2. También lo pueden hacer por conteo directo, chicos. ¿Bien? Por conteo directo. Bien, vayamos al siguiente problema. Problema. A ver, vamos a ver. 4. El problema número. El 4 está fácil. Eso lo pueden hacer ustedes. Solamente saber cuántos segmentos hay. Multiplicar n por n más 1 entre 2. Ese está fácil. Bien. Vamos a la pregunta 5. A ver todos, chicos, a la pregunta 5. ¿Ya? La pregunta 5. Miren, chicos. Me dan esta figurita. ¿Bien? Me están dando esta figurita. Miren bien esa figura. ¿Alguien me lo puede decir cuánto sale en esa figura?
11. Muy 21. Bien. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo 11? Gabriel. Gabriel. Muy bien. 11 es la respuesta. Ahorita vamos a ver por qué. Un ratito me esperan. Estoy dibujando. ¿Ya? Un ratito me esperan. Vamos a ver por qué es 11. Listo. A ver. Vamos a ver por qué es 11. A ver, chicos. Ahí tiene la figura de la pregunta número 5. Esta es la pregunta 5. Bien, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a numerar los rectángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, entonces, con un rectángulo, ¿cuántos hay? Con un rectángulo está 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían 6. ¿Listo, chicos? Sería 6. Esto no se puede hacer con fórmula, chicos, por si acaso. Porque yo no he visto que haya fórmula para esa forma. Fórmula hay para esto, cuando es así, o cuando sea así. Para eso hay fórmula, n por n más 1 entre 2. Pero esto no hay fórmula, se hace por conteo directo. Ahora, con dos rectángulos, ¿cuántos hay? A ver, con dos. Dos, tres. Cuatro, cinco. Y hay uno más, ¿ah? ¿Cuál es el que falta ahí? A ver, ¿qué me dice? Tres, cuatro. Tres, cuatro. Muy bien, tres, cuatro. Sería tres, entonces. Ahora, con tres triángulos. Con tres rectángulos, perdón. ¿Cuántos hay? Dos, tres, cinco. Uno, dos, tres. Dos, tres. Uno, dos, tres, cinco, cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Serían dos. Y finalmente, con cuatro no hay, con cuatro no hay rectángulo, porque sería así, no es un rectángulo. Con cinco tampoco hay rectángulo, porque no, esto no sería un rectángulo. Y lo último, ¿cuánto me dijeron que era? Acá falta uno, ¿no? ¿Cuánto hay ahí? 11. ¿Cuánto dijeron? 11, claro. Listo, ya no hay más. 6 más 3, 9 más 2, 11. Esa sería la respuesta. Ya no hay más rectángulos. ¿Bien? Esa sería la respuesta. Bien, chicos. Ustedes van a terminar sus preguntas. Y entonces nos vemos. Ahora les voy a mandar su tarea. Chicos, no se olviden. Agarren su alcoholcito o vayan a su bañito, lávense las manitos, hagan conteo de angulitos, miren. ¿Cuántos ángulos hay en esta figura? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y puedo hacer ahí. Hay una pregunta de ángulos en la número 6. A veces me he hecho la 7. La 7, ¿cuánto sale la 7? La 6, quiere decir, la 6. La 6, ¿cuánto sale? 7. No. En la 6, por si acaso, tienen una figura de ángulos. Así, miren. Nos vemos, chao. A ver, antes de irnos. Ustedes tienen esta figura. Y luego tienen esta figura. Así. Ustedes lo que tienen que hacer es dividir. 1, 2, 3. Y acá también 1, 2, 3. Acá creo que sea la fórmula. 3 por 4 entre 2, 6. Y acá también. 3 por 4 entre 2, 6. Y suman, 12. 12 la respuesta. 12. Eso sería todo. Ya. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao. Les mando el video. Cuídense.